Una dona, amb poder, no? Perquè t'has mogut en llocs de poder, capacitat d'influir, i negra. Has patit episodis de racisme, movent-te en els despatxos? Mira, esta es una buenísima pregunta. Yo recuerdo la primera vez que me di cuenta que era negra, porque yo no lo sabía, ¿no? Tenía 7 años. Os va a parecer una chorrada, pero no es una chorrada. Estaba en el cole un día y la profesora... A Valencia. Y me dijo la profesora, a ver, siéntate aquí porque cambió a todos los niños de sitio. Y me sentó al lado de un niño y este niño se puso a llorar como si no hubiera mañana. Y empezó, no, por favor, yo no me quiero sentar con ella, no me quiero volver negro como ella. Y se pensó que ser negro es contagioso. Y la profesora se quedó súper perpleja, yo más, y me sentó al lado otra niña y la niña me miró como diciendo, bueno, pues si mi destino es ser negra, pues lo acepto. Y yo volví a casa, pues... Muy, muy preocupada, ¿no? Porque una persona no tiene un concepto del color cuando tiene 7, 8 años, ¿no? Y le dije a mis padres, me han llamado negra. Y mi padre me dijo, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Y yo, pues marrón, pero tanto como negra, ¿no? Wow. Y ese día me dijo, mira, eres negra y eres mujer y con eso tendrás que lidiar toda la vida. Y además, siendo primera generación africana nacida en España... lo que tú haces va a tener una trascendencia en los demás, porque eso creará estereotipos. Así que siempre he vivido mi vida pensando que el continente africano lo tengo aquí en los hombros, porque siempre cualquier acción que haga, pues tendría, no quiero que la gente piense que todo el mundo es igual. Y la verdad es que si alguien ha tenido un problema conmigo a lo largo de mi vida profesional o personal, siempre he pensado que esos problemas no son míos. Al final, el racismo es una cuestión muy personal y yo no quiero hacer problemas de los demás los míos, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de cómo te lo tomas, ¿no? Si lo tomas desde la víctima o lo tomas desde el creador. Cada vez que me han puesto una valla, la he saltado. Y si no me han abierto una puerta, la he derrumbado. ¡Guau! Wow.